revolutionary change happens, it will squatting will be in the vanguard of that change, because squatting signifies and embodies the desanctification of private property, which is the opening rounds of the revolutionary upsurge. So for me, squatting is the great signifier of revolutionary change. Vivimos en un país donde la en un planeta donde la ocupación es no la es digamos que es la regla para la gente que es pobre. Si vemos el problema de la ocupación como un problema planetario, esta es la regla. Well, I think that in the last decades, neoliberal policies and capitalism in general are destroying more and more populations, more and more forms of collective living all over the world. So squatting was always important for common people, for the poor, for the homeless, for all those who wanted to fight capitalism. El movimiento ocupa en Latinoamérica es un movimiento que no se ha trabajado tanto, puede ser por cuestiones culturales, por cuestiones de crecimiento con la propia ciudad, con la propia ciudad, ¿no? Y hay un movimiento fuerte de independencia económica o alimentaria que está migrando hacia las comunidades, ¿no? Romper fronteras. Desde mi punto de vista es una buena forma de romper determinadas fronteras. Materiales, imaginarias, conceptuales, todo tipo. O sea, creo que la ocupación, ante todo, es un medio que creo que en la mayor parte del mundo se utiliza como para como solución a la precariedad a la hora de acceder a una vivienda, pero luego también está como la variante está más política de la ocupación como movimiento. And I think squatting is a good way of say stop and have maybe rooms or spaces just to meet without all the rules of the free market and just to create, to have new possibilities and create just directly and concrete new ways of living. A nivel europeo, la idea que nos podemos organizar espacios ocupados para centros sociales, o sea, centros, o sea, no somos periféricos, nosotros, esto es el centro. O sea, es un espacio central, no es un espacio periférico. Para nosotros, esto es el espacio de donde nosotros vamos para atacar, para defender, para hacer muchas cosas. La ocupación surge de una necesidad que la academia o las instituciones, pues quizá no pueden dar, ¿no? Como una vivienda digna, en este caso. Entonces, bueno, pues creo que están lejos, ¿no? Well, I think that in the framework of public disinvestment and lacking resources for public administration, for example, these experiences are good, could be a pivotal elements to develop alternative public policies within cities.